Hello, Betsy. Hello. Hello, Wilson. ¿Qué tal, Wilson? Buenas noches, Wilson. Buenas noches, teacher. Good night. Good night. Y aprovechando que no ha entrado mucho, teacher, Ajá. los materiales de apoyo que subió al WhatsApp, ¿son nada más de apoyo o son actividades que, o sea, hay que enviarse o compartirse con usted o solo material de apoyo? No, solo es material extra, pero si ustedes me quieren enviar como la captura de los resultados, igual me lo pueden enviar. Ok, Pero y sí. tenía una duda con referente a lo del el material que está en la página, en el link que tenemos, ¿verdad? Entonces, Ajá. no sé hasta qué punto tenemos ya de haber llegado, hasta qué objetivo, no sé, no. Ahorita es la semana pasada terminamos la section 2. Correcto. Entonces, vaya, voy a compartir la pantalla para mostrarle mejor. Hello, Paula. Welcome. Hola, hola, buenas noches. Buenas Noches. noches, bienvenida. Vaya, estamos, bueno, ahorita tengo aquí ya listo la section 3, que es la que vamos a iniciar ahora, pero digamos, la semana pasada terminamos la section 2 y el último ejercicio de esos era, vamos a ver, aquí 2.10. Ah, okay. Este. Este era el último de la section 2. Aunque aquí estoy revisando los mensajes que nos dice. Yo creo que con respecto a la. Ajá, aquí ha mencionado Hazel. Dice, recordarles que esta semana tienen que completar la sección 1. O sea, para, digamos, para el programa, si ya termina, si han terminado la sección 1, están al día, digamos, la semana pasada. Entonces, pero de clase, digamos, de contenido que hemos cubierto en las clases, hemos terminado la 2. Ok, perfecto. Eso tenía mi duda ahí referente porque igual ya iniciamos la sección 3, entonces ya, o sea, tendríamos que ir por esa sección, era mi duda, pero sí, creo que sí, voy bien. No. Okay. Hey, Sí, yo teacher. creo que lo mejor es ir como trabajándolo. Bueno, si sí, cada quien tiene su agenda, ¿verdad? Pero si les queda un chancecito de trabajarlo diario, diario, para que no se les acumule, creo que sería lo ideal. Okay, thanks, teacher. Ok, you're welcome. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? Okay, we have Paula, Lilibet, Irma. Hello, Irma. No la habíamos visto. Gerson, Yesenia, No. Katia, Glenda.
Isabel, Sadie, hello. Okay, I have already mentioned Yesenia. Okay, everyone, thank you. Thank you for being punctual. Thank you for being here. I hope you're ready for a new week. ¿Estamos listos para una nueva semana? Are you ready? Ready. Yay. Okay. Esta semana, pues ya vamos a ir normal, ¿verdad? De lunes a jueves, así que ya no va a quedar el viernes libre para, pues, seguir con nuestras agendas personales. Ok, bienvenidos, welcome to a new week. Pues esta semana empezamos con Section 3, como estábamos platicando ahí con Wilson, ¿verdad? Pues de tareas, según veía ahí en los mensajitos que les envió Hazel, tenía que estar, digamos, al día con la sección 1 hasta la semana pasada. Pero igual, como cubrimos hasta la sección 2, también, pues, si pueden avanzar con eso en estos días, mejor, ¿verdad? Ahorita, pues, vamos a empezar la sección 3. Y en primer lugar, vamos a leer el objetivo. Aquí decimos, in this class, you will listen to a conversation titled, Are you from Seoul? This conversation illustrates yes/no questions and WH questions, which we will learn in future lessons. Es decir, que vamos a iniciar esta sección con una sample conversation, okay, con una conversación modelo, donde vamos a ver diferentes estructuras que vamos a estar trabajando durante toda la semana. Okay, entonces, solamente como para contextualizarnos, vamos a escuchar esta conversación y ya luego sí vamos a entrar en el primer temita que vamos a estar practicando, que sería negative statements and yes no questions with be. Pero ahorita vamos a iniciar con la conversación modelo que les decía que integra la mayoría de estructura y vocabulario que vamos a estar usando en el transcurso de la semana. ¿Ok? So, let's start here. Okay, here we go. Hi everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul? Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Well, my family is in California now. Okay, we're going to listen to the conversation one more time. And then we're going to practice, okay? Escuchamos una vez más y luego la vamos a practicar juntos. Okay. One second. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I want. Okay. Voy a regresar. And now we're going to practice. Okay, vamos a ver si funciona que todos, bueno, quizás no va a ser muy conveniente, pero vamos a ver.
Vamos a practicar todos, van a ir repitiendo después de mí cada oración, ¿ok? So let's see. Are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? Okay, great. Well, my family is in California now. Well, my family is in California now. Mm-hmm. But we're from Korea originally. But we're from Korea originally. Okay. Next. Oh, my mother is Korean. Oh, my mother is from Korea. Is Korean. From Seoul. Korean. From Seoul. From Seoul. Okay. Are you from Seoul? Are you from Seoul? Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. No, we are not from Seoul. We are from Dijon. We're from Dijon. Mm-hmm. So, is your first language Korean? So, is your first language Korean? Yes, it is. Yes, it is. Okay, thank you, Irma, for helping me. Espero que los demás lo hayan practicado de manera individual. Recuerden que más que todo cuando aprendemos el idioma como adultos, la parte que más nos cuesta es el speaking, porque nos cuesta ya en algunos casos pues como producir ciertos sonidos. Porque ya nuestro aparato, ¿cómo se le dice? Nuestro aparato, que todos los órganos que forman la voz y los sonidos, ya está como muy acostumbrado al idioma español. Entonces, en la manera de lo posible, pues cada vez que hagamos prácticas de estas, háganlo ustedes para que también puedan ir trabajando la parte de tanto de, bueno, fluidez, la parte de entonación cuando hacemos preguntas, cuando son afirmaciones, y también el ir como leyendo cada palabra con su pronunciación. Okay, so I told you this is a model conversation, right? Esta es una conversación modelo. Así como las preguntas que estamos viendo ahorita, vamos a ir viendo en las prácticas que vienen, ¿ok? Así que ahorita solamente es como para familiarizarnos, ¿ok? So, let me get out of here. And now, we're going to continue with our next objective, which is, in this class, we will learn how to form negative statements and yes-no questions with be. Ok, ahora sí, nos vamos a nuestra presentación. Ok, here we are. Vamos a empezar con este temita. Negative statements and yes, no questions with be. Quiero decirles que las estructuras que vamos a estar trabajando ya las hemos trabajado, ya las trabajamos la semana pasada. Por ejemplo, esto de las yes, no questions. Recuerden, ya las vimos, solo que ahorita vamos misma estructura, pero diferente tema, digamos, ¿ok? En este caso vamos a estar más que todo enfocándonos en la parte de
de nuestro origen, ¿ok? I am from El Salvador, I am from Guatemala, I am from the United States, y así. Entonces ese es como el tema. Pero la estructura ya la hemos practicado antes. Esto pues también nos sirve como para reforzar, ¿verdad? Yo sé que la semana pasada algunos de ustedes tuvieron varias dudas con respecto a estas preguntas en concreto, entonces ahorita tenemos más oportunidad de practicar la estructura, solo que con un temita diferente, digamos, de contenido. Okay, so now let's look at the examples, okay? I'm going to go over each of these examples. And again, you can practice the pronunciation every time I read one of these examples, okay? Practiquemos la pronunciación una vez que yo vaya leyendo cada ejemplo. So let's start with the statements. Recuerden, statement es lo opuesto a pregunta, ¿verdad? Diríamos en español una afirmación. So all the ones I have here on this column are statements, and they are negative statements, okay? So let's see. I'm not from New York. Next. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. Okay, so these are the statements. And now let's pay attention to the structure. Okay, so we have the first is, ¿qué vemos primero? Licenciada, no se muestra la presentación. De verdad. Ok, veamos. Veamos. Estoy compartiendo toda la pantalla. ¿Now? ¿Ahora? Yes. Ahora sí. Yes. Ok, gracias. Muy bien, les estaba leyendo esta parte ahorita. Ok, all these examples. Lo voy a volver a leer. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. Okay, and now let's look at the structure. Okay, aquí estamos. So what is first? The structure. We start with, ¿qué tenemos primero acá? Subject. Ok, ajá. Recuerdan la semana pasada vimos esta estructura, ¿verdad? Que para una oración empezamos con subject, then we continue with verb be. Y acá, como estamos hablando de oraciones negativas, vamos a añadir algo más, que sería la negación, ¿ok? El not. ¿Ok? Entonces, después del verb be, agregamos not. And then we have the complement, ¿ok? Complement. Ok, so that's the structure for negative statements. Now, let's look at the questions, okay? So I'm going to read the questions and you can practice individually, okay? Vamos a practicar de manera individual. Are you from California? I'm from California. Uh-huh. Am I early? Am I early? Early. Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? Okay, and now we have the answers, okay?
vemos la respuesta de cada una en afirmativo y en negativo, ¿ok? Entonces, are you from California? Yes, I am. Aquí todas llevan yes, ¿ok? Yes, I am. Si es afirmativo y si es negativo, no, I'm not. Am I early? Yes, you are. No, you're not. Is she from Brazil? Yes, she is. No, she's not. Is he from Chile? Yes, he is. No, he's not. Is it Korean? Yes, it is. No, it is not. Are you from China? Yes, we are. No, we are not. Are we late? Yes, you are. No, you're not. Are they in Canada? Yes, they are. No, they are not. Okay, entonces ahí están todas las respuestas para cada, es decir, ambas opciones de respuesta para cada pregunta de los ejemplos. Okay, and now let's look at the structure for questions. Okay, ya también esto lo habíamos visto antes, que para las yes no questions with B empezamos con verb B. Ajá, verb B. Luego seguimos con subject. The subject. Y luego el complemento. Ahora, veamos la respuesta. Recordemos que en la respuesta lo que hacemos es siempre conjugar el verbo be con el sujeto, ¿verdad? Si yo digo, are you from California? Y como me están preguntando a mí, si alguien me pregunta a mí, entonces yo voy a responder con la primera persona, porque es sobre mí que estoy hablando, ¿ok? Entonces yo digo, yes, I am, o no, I'm not. Y si yo le pregunto a, vamos, si le pregunto a Katia, por ejemplo, le digo, Katia, am I early? Ok, estoy dudando si estoy muy temprano en la reunión. Entonces, Katia me dice, me puede decir, yes, you are, o no, you're not. Y así, ¿verdad? Entonces, cada oración con su sujeto nos va a dar la pauta de cómo vamos a conjugar la respuesta, ¿verdad? Ok, vamos a pasar a hacer una práctica. If there is no question, si alguien no tiene ninguna pregunta hasta ahorita, según los ejemplos que hemos visto. Yo estuve trabajando en los links que nos mandó de los ejercicios. Y sí me cuesta un poco ya a la hora de la respuesta, porque como es primero el ¿cómo se llama? El aquí cuando dice I am, I am, entonces me cuesta en la pregunta, porque hay que entender la pregunta para saber qué es lo que vamos a responder. Entonces me cuesta un poquito. Ah, muy bien, sí. Vamos a seguir practicando, no se preocupe, que esta no es la primera ni la última vez que vamos a practicar. Síganos mandando esos links porque están bien interesantes, yo los estuve practicando todos. Excelente, excelente, muy bien, sí, claro que sí, con gusto. Ok, vamos entonces a... Ok, our class practice. Okay, we're going to start by doing this. Vamos a empezar con las negative statements, es decir, vamos a ir de affirmative a negative, okay? Entonces, we have 5 affirmative statements, and I need you to change from affirmative to negative, okay? Entonces, vamos a cambiar estas 5 statements afirmativas a negativo, okay? And I'm gonna give you the slide here. Vamos a regresar a esta slide donde tenemos la estructura. Remember, you have subject, verb be, not,
plus complement. ¿Ok? Para que lo anoten y lo tengan ahí presente al momento de hacer el ejercicio. Okay, now let's go to the exercise. Okay, let's take, nos vamos a tomar 3 minutes. Okay, let's take 3 minutes to make this or change these statements to negative. Okay, vamos a tomarnos 3 minutos starting now. Y luego lo comparten en el chat y voy a ir pidiendo quizás unos 3 por lo menos de ustedes que me lo lean, ¿ok? So right now, let's start. We have 3 minutes. ¿Cómo se ve ahí? Para que podamos pasarlos from affirmative to negative. Okay, remember you're going to share in the chat. La vamos a compartir en el chat, okay? Okay, our time is over. No sé si veo que no me han compartido o... Okay, ahí tenemos a Sadie. Ajá, very good, Sadie. Okay, veamos quién más nos comparte. Right now we only have Sadie.
Okay, Wilson is participating. Lisbeth. Okay, very good, Lisbeth. Okay, I'm going to ask, well, Sadie, can you help me read your examples, the negative examples? Leamos, por favor, lo que usted escribió. Sadie? Yeah. I'm not from El Salvador. She's not from Guatemala. Rosa is not from United States. They are not from Colombia. He is not from Italy. Okay, thank you. In this case, the word United States. Practiquemos esa. United. Repeat, please, Sadie. Okay, United States. States. Okay, ahora junto. United States. United States. Very good. Let's see, Gerson. I am not from El Salvador. Okay. Very good. Gerson, can you read it, please? Ah, creo que Gerson tenía problemas de conexión, no sé. Ok, ¿alguno de los que me lo acaban de compartir que sea voluntario para leerlo, please? Ah, no, Gerardo es el que tenía problemas. Gerson, can you do it? Ya escuchamos a una lady, ahora vamos a escuchar a un gentleman. Todo. Yes, please. But, I am not from El Salvador. She is not from Guatemala. Rosa is not from the United States. They are not from Colombia. He is not from Italy. Okay. De nuevo vamos a practicar esta palabrita, esta frasecita, el nombre de United States. United States. United States. United States. Perfect. Yo no las escribí porque se las puedo leer, licenciado. Es que me sacó la aplicación esta, mi teléfono, por rato falla. Ok, veamos, Paula. I am not from El Salvador. He's not from Guatemala. Rosa is not from the United States. They are not from Colombia. Okay. They are not from Italy. Perfect. Very good. Okay. Now, because of time, por el tiempo, no les voy a pedir a todos que lo lean, pero ya todos están ahí compartiendo. Muy bien. Now, one thing that we need to pay attention to when we write, esto es importante, ¿verdad? Que los nombres de los países, como son nombres propios, esto aplica la misma regla que en español, que necesitamos poner mayúsculas. Yo sé que algunos de ustedes están desde teléfono y por eso nos cuesta más, ¿verdad? Pero solo para que recordemos, ¿verdad? Que los nombres propios van siempre con mayúscula al inicio. Y terminamos la oración con un puntito. Ok, creo que todos lo hemos trabajado bien. Bueno, aquí Isabel, veamos Isabel.
La dos, she's not from Guatemala. Le hace falta el not. También number four, they are not from Colombia. Number five, he is not from Italy. Porque estamos pasando de afirmativo a negativo, ¿ok? Para que practiquen la estructura en negativo. Ok, gracias. Ok. De ahí vamos a ver, creo que todos hemos incluido negative. Very good, very good, very good, very good. Ok, muy bien. Let's do another practice, ok? Vamos a hacer otra práctica. Ok, this time we're going to practice questions, ok? ¿Se acuerdan que aquí teníamos negative statements and yes, no questions, ok? Ahora nos vamos a las preguntas. Ok, in this case, number one, we're going to choose a classmate, ok? We're going to... Vamos a escoger un compañero. Number two, we're going to write two questions with B for your classmate. For example, are you from Canada? Is your mother in the United States? Ok. Esos son dos ejemplos. Entonces, yo voy a pensar en un compañero. Ok. Lo voy a decir, le voy a preguntar a Betsy, ¿ok? Y entonces elaboro las dos preguntas para Betsy, ¿ok? And then we're going to ask the questions when it's your turn. Vamos a tomar turno, yo les voy a ir diciendo que ahora va a pasar Katia, ahora va a pasar Irma, y así. Entonces cada uno va diciendo, ok, my question is for Katia. Y hacemos las dos preguntas y nuestro compañero tiene que responder dependiendo de cuál sea la pregunta. Por ejemplo, si le pregunto a Katia, are you from Canada? ¿Cómo me respondería ella? Ajá. Si le pregunto, are you from Canada? No, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Very good. Ajá. Y si le pregunto, is your mother in the United States? Si su mamá está en Estados Unidos, is your mother in the United States? She is not. No, she's not. Ajá. Porque no, she's not. Entonces recuerden siempre que nos vamos a enfocar en de quién estamos hablando en la pregunta. Ok, so let's take, ok, nos vamos a tomar 3 minutos para hacer el paso 1 y 2, ok. Vamos a pensar en un compañero y el paso 2, hacer las preguntas para este compañero. Ahorita tenemos a, veamos, Douglas y Glenda, que están solo escuchando porque están pues haciendo, bueno, están en una situación de trabajo que no pueden participar, pero los demás sí. Ok. So you can choose anybody else.
Okay, casi, casi, almost time. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, are we ready? Una pregunta antes de eso. Si yo quisiera poner como tu padre es salvadoreño, tendría que poner it is father is salvadoreño. Sería. O solo el is your father. Sí, siga la estructura esta porque es la misma. Is okay. your father. Y aquí solamente cambiamos el complemento. Is your father Salvadoran? Sí, gracias. Aquí quizás me faltó antes de mandarlos a la práctica, darles un vocabulario extra, pero se los voy a poner aquí en el chat. Por ejemplo. Gracias. Salvadoran, de las nationalities, ¿ok? Salvadoran, Guatemalan, Honduran, Canadian, veamos, Colombian, Chinese, let me see another one, American. Ok, ahí tenemos algunas nacionalidades. Ok, well, let's start. Vamos a ver. Recuerden que yo voy a ir mencionando los nombres y usted me va a decir, ok, I'm going to ask, or my question is for, y ya me dicen el nombre, ok, or my questions are, porque son dos preguntas, ok. Let's see, Wilson, let's start with you. Okay. Si son dos, perdón, ¿cómo? My questions are okay. My questions are for Katia, Joanna. Okay, very good. Let's see. Number one. Okay. Are you from El Salvador? Yes, I am. Perfect. Second, question number two. Okay, is your mother in the Salvadorian? Yes, she is. Okay, muy bien. Ahora, pregunta para Wilson. ¿Qué quiso decir cuando dijo, is your mother in the Salvadorian? Nacionalidad, si es salvadoreña. No, espérame. Wilson. Dígame. Ok, si su madre vive en El Salvador. Es ¿Cómo? Si su madre es salvadoreña. Ok. Ok, es que le pregunto porque como hay una pequeña diferencia. O sea, si yo quiero decir que si la mamá es salvadoreña, entonces sería, is your mother Salvadorian? Vamos a pasar a los ejemplos. Permítanme. Ok. Ok, veamos. No, yo creo que no tenemos ese ejemplo aquí. Ok, pero sí, sería entonces, is your mother Salvadorian? O también podemos decir, is your mother from El Salvador? Así como la que está aquí, from Canada. Is your mother from El Salvador? Y si yo quiero preguntar que si su mamá está en El Salvador, porque no es lo mismo estar en el país que ser del país, ¿verdad? Entonces, si yo digo que si mi pregunta es que si su mamá está en El Salvador, entonces puedo seguir este ejemplo. Is your mother in El Salvador? Ahí sería si está ella aquí en el país.
Y si yo le quiero preguntar que si su mamá es de El Salvador, entonces pues, las dos primeras opciones que les mencionaba. Is your mother from El Salvador? Or is your mother Salvadorian? ¿Ok? Tenemos esas dos opciones para preguntar de dónde, si es del país o no. No sé si queda claro. Yes. Ok, perfect. Very good. Let's clap for Wilson and Katia. Ok. Muy bien. Let's continue. Vamos a ver. Who is next? Paula. My okay. question from Lilibet. Okay, your questions are for Lilibet. Okay, question number one. Are you from Japan? Uh-huh. No, I'm not. No, I'm not. Okay, next. Is your grandmother in the Paris? No, I'm not. No, okay. No, no, she's not. Perfect, porque estamos hablando de la abuelita, your grandmother. Entonces es como una tercera persona, ¿verdad? Is your grandmother in Paris? Ahí sería in Paris, ¿ok? No, you're not there. No, solo in Paris, porque es la ciudad. ¿Ok? Gracias. Muy bien. La respuesta de Lilibet es no, she's not. No, she's not. Perfect. Okay. Clap for Paula and Lilibet. And now our next participation is from Yvette. Okay. Isabel. Okay, question number one. Are your brothers in the Spain? Are your brothers in Spain? Okay, por si no sabe Isabel, Spain es el país, España, okay? Ahí se los puse en el chat, Spain. So, the question is, are your brothers in Spain? No, brother, no. Okay, en este caso, Isabel, como estamos hablando de brothers, y ella lo dice, son, es plural, ¿verdad? Your brothers, entonces, el pronombre que usamos para hablar de terceras personas en plural es they. ¿Ok? Entonces, are your brothers in Spain? ¿Cómo responderíamos usando they? No. No. They are not. Ajá. Isabel. No. No. They. No. Ok, nos hace falta el verbo be ahí, porque acuérdense que utilizamos el verbo be. Voy a regresar aquí al ejemplo. Aquí. Are. Entonces, are your brothers in Spain? No, they oh. are not. Isabel, aquí, mire, no. They ajá. are no. Yes, ajá, muy bien. No, they are not. No, they are not. No. Okay. Porque estamos hablando, en este caso, de dos personas o más. Eso es plural. Y es tercera persona. Entonces, tercera persona plural, el pronombre que usamos es they. Okay. No, they are not. Okay, we have one more question, right? Is your aunt from London? Okay. Is your aunt from London? Aquí tal vez haya otra palabra que no sepamos algunos. Es aunt. Aunt es tía, okay? Is your aunt from London? Esa es la pregunta de Ivette.
Sería... a un tía. No, no, I know. Ok, como es tía, es mi tía de la que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, no uso I. ¿Qué usaría? ¿Qué pronombre usaría, Isabel? He. Muy bien. Ajá, let's go back to the examples here. Entonces sería, no. 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 Excellent. Great job. Okay. So, the question. Vámonos a la pregunta otra vez de Yvette. Yvette preguntó. Is your round from London? Ajá. Isabel, conteste. No. She's no. Yes, very good. Okay. Excellent. Con un poco de esfuerzo, pero lo logramos. Okay. Next. Next. Veamos, permítame. Okay, Irma. Who are you going to ask, Irma? ¿A quién le preguntamos? I am going to ask Yvette. Yvette. Yes? ¿Sí? Yes. Okay, go ahead. Question one. Is your best friend in the United States? Okay. No, she's not. Ajá. Ok, para los que no sabíamos, she used this expression. Is your best friend. Best friend. Ok. Su mejor amigo o amiga. Ok. Very good. Next question. Is your dad Salvadorian? Yes, she is. Yes, he is. Okay, very good. Yes, he is. Okay, because we're talking about dad, right? It's a man, third person singular. Yes, he is. Muy bien. Very good. Okay, now let's see who is next. Betsy. Isabel. Ya le preguntaron a Isabel. Choose someone. Ah, pero usted la había elegido, ¿verdad? Entonces, anyways, Isabel is the last. You can choose someone. Okay. ¿Cómo? Escoja a alguien más entonces. Sadie. Okay, Sadie. Question one. Are you from Cuba? No, I'm not. Perfect. My question are, is your sister in the Canada? No, she's not. Perfect. Okay. Solo en la segunda pregunta, Betsy, no lleva da. Sería, is your sister in Canada? Okay. In Canada. Okay, let's see, vamos a ver. Gerardo. No, que siempre me confundo con Gerson y Gerardo. ¿Quién es el que tengo que no está participando? Actually, Gerardo. Okay, Gerson, entonces, Gerson. Lilibet. Okay. Are you from Brazil? No, I'm not. Is your father in the Venezuela? No, he's not. Okay, perfect. Bravo.
Igual solo corregiría en la segunda pregunta, Gerardo. Sorry, Gerson. Is your father from Venezuela? Sin el da. Quizás aquí nos hemos confundido un poco algunos en este del da, porque cuando decimos, por ejemplo, aquí, is your mother in the United States? Aquí sí lo uso porque el nombre del país lleva este, a este le llamamos artículo se llama. Entonces, cuando ustedes si lo traducen al español, dice los Estados Unidos. Entonces, el da es, sirve para, como decimos en español, el, la, los, las, ¿ok? Entonces, los Estados Unidos, por eso lleva el da. Pero si yo estoy hablando de Canadá, de Venezuela, de Colombia, no necesito poner el da, porque el nombre original del país no lo lleva. No digo en español la Colombia o el Canadá. ¿Ok? Is it clear? ¿Estamos claros? Yes. Okay. Entonces, en el caso, por ejemplo, de El Salvador, ahí lleva el, pero no traduz, porque el nombre propio del país es así, El Salvador. Entonces, no lo traducimos, no decimos de Salvador, sino que decimos siempre en español El Salvador. Are you from El Salvador? Ok, entonces ahí sí ambos lo decimos en español. Ok, let's see. ¿Quién nos hace falta? Yesenia. My question are for Paula. Ok. Are your cousin in the United States? No, he's not. Okay. La pregunta es, are your cousins or is your cousin? Are your cousins. Ah, okay. Entonces, plural. Plural. Cousins, ajá. ¿Qué usaríamos ahí, Paula? Yes, entonces, no, they are not. Yes. Yes. They are not. Next question. Is your sister in Guatemala? No, she's not. Perfect. Very good. Yes. Okay, let's see. Ya casi nos vamos, pero vamos a tener dos participaciones más, ¿ok? Stephanie. Hola. Ajá, your questions. Así me escuchan. Este, my questions are for Irma. Okay. Question one. Are you from Guatemala? No, I am not. Perfect. Is your mother in from El Salvador? Can you repeat me the question, please? Is your mother in from El Salvador? No, she is not. Okay. In the second question, Stephanie, vamos a corregir porque ahí tiene dos palabritas. Dice, is your mother in from El Salvador? Ahí necesitamos o una o la otra, okay? Puedo decir, is your mother in El Salvador or is your mother from El Salvador?
¿Ok? Y ahí estamos haciendo la diferencia en que si está en El Salvador o si ella es de El Salvador. ¿Ok? Entonces, una o la otra. Y la respuesta, en este caso, Irma, sería, por ejemplo, si yo le pregunto, ¿Is your mother in El Salvador? How would you answer? No, she is not. No, she is not. Okay, no, she's not. Y si yo le digo, ¿Is your mother from El Salvador? Yes, she's. Ajá, ven cómo cambia la respuesta porque estamos preguntando dos cosas diferentes. Por ejemplo, si yo, como yo le pregunté a Irma, ¿Is your mother in El Salvador? Ella me dice, no, she's not. Porque probablemente su mamá ahorita viva en otro país, ¿ok? Entonces, por eso me dice, no, she's not. Pero cuando le pregunto, ¿Is your mother from El Salvador? She says, yes, she is. O sea, sí es de El Salvador, pero no está aquí en El Salvador. Entonces, por eso quería hacer la corrección. Ok, do we have any questions? Ya tenemos un minuto extra. Pero si excuse me, teacher. Yo tengo una pregunta. Yo entré tarde a clases y no sé si ya pasaron lista. Es cierto. No he pasado lista, tiene razón. Pero vamos a hacer rapidito. Permítanme. Es que nos emocionamos mucho con la... Sí. A ver, aquí estamos. Perdonen que les tenga que robar unos dos minutitos más. Pero... Ok, Betsy Lisbeth, Madril Reyes. Betsy. Present. Katia Joana Gómez Aguilar. Present. Daniela Marilú Ruiz Tachín. No está. Douglas Antonio Orellana Rivera. Creo que sí. Veamos, Douglas. Creo que se nos salió Douglas. Ok. Fátima Edith, alemán. No. Gerardo Salvador Quinteros, Rosales. Ay. Gerardo, sí, ahí lo veo. Gerson Antonio Franco Benítez. Mira ya. Ok. Glenda Guadalupe, ahí está también. Glenda Guadalupe Rauda Hernández. Irma Noemí Miranda Cruz. Present. Isabel de Jesús Varía Valencia. Present. Ivette Alejandra Castro Acosta. Present. Lilibet Carolina Marinero. Present. Lisbeth Beatriz Mejía Rivas. Present. Mayra Lizeth Navarro Ceseña. Ella no está, creo. Paula Isabel Hernández Contreras. Present. Roxana Stephanie Flores Munguía. Present. Sadie Lizeth Martínez Renderos. Present. Wilson Frederick Mexicanos Mira. Present. Yesenia Guadalupe Jerónimo Posada. Present. Ok, thank you so much. Gracias a todos por su participación. See you tomorrow. Have a good night. Bye bye. Bye. Thank you. Good night. Thank you.